Aguanta Caramelo, recorta Caramelo, se va Caramelo, la pone por gol, 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 palo, aparece Trapero, balón rasito, la toca con el tacón para colocar el primero del club deportivo. Muy, muy interesante, ¿eh? Es muy buen futbolista, ¿eh? Bueno, ha reparado aquí. Aunque va a quedar para Villa, la vuelca sobre la posición de Galder. Galder Trapero, con Trapero, ahora hay falta de Trapero, dice el colegiado que no. Bien, el balón que quedó para el conjunto. ¡Palo! Cuidado, el balón dentro del área, punto de penalti, la tiene Holguín, ha sacado bajo los palos. Ha sacado bajo los palos Trapero. El remate es sacar Trapero bajo el larguero cuando el guardameta estaba ya completamente vendido. Correr, ahí está Willy, van 4 para 3, va Willy Ledesma, que fija su par, el balón para Fuentes dentro del área. Fuentes, el balón buscaba a Casas en el palo contrario, pero qué bien estuvo corrigiendo la posición Trapero, saque de esquina a favor del Córdoba. 3 añadidos. Sí, la verdad que era 3 minutos ha dado. Nacho, se añaden 3. Sí. Se mueven todos, balón primer palo, llega de nuevo Trapero. Buscando el guijuelo, posible remate dentro del área, balón cerrado, primer palo, Trapero, larguero. Llega el remate, sí, llega el golpeo de Trapero, sí, y también el larguero. Con Simo, apertura para Caiz, el centro tenso de Caiz, está inteligentísimo Trapero para desviar ese balón. Trapero, es pica, pica con Trapero, otra vez pica, el guijuelo y se desespera la grada, recupera el guijuelo. Trapero en cortito atrás, apertura para Trapero, no sé si un poco ya el que lo está asimilando el resultado porque no tiene esa la falta colgada al segundo palo, el remate de cabeza al balón que se pasea por el área del Córdoba. Esta ha sido clara, es un cabezazo, vamos, estaba totalmente solo. Ahí es donde tiene que tener cuidado el Córdoba y luego fíjate que luego el Córdoba ha sido un equipo que pues, ha metido muchísimos goles.